Petro a practicarse exámenes médicos. Como no es de extrañar, el presidente Petro sigue dando de qué hablar, pues el fin de semana volvió a incumplir su agenda y no llegó a una reunión con empresarios de la ANDI. Y es que no es la primera vez que el presidente incumple su agenda, pues según un estudio realizado por el medio La Silla Vacía, desde que se posesionó, Petro ha incumplido su agenda más de 82 veces. A raíz de estos incumplimientos, tanto sus seguidores y más aún sus opositores han empezado a mostrar preocupación por la situación de salud del presidente. Algunos incluso se han atrevido a mencionar que tiene problemas de adicción, aunque esto aún no se ha comprobado. Mientras tanto, la impuntualidad del presidente ha llevado a que los representantes a la Cámara, Cristian Garcés y Carolina Arbeláez, quieran radicar ante el Congreso una solicitud para exigirle al presidente que se practique exámenes médicos para que pueda demostrarle al país si su problema de impuntualidad se basa en los supuestos de que sufre de alguna adicción o tiene alguna enfermedad crónica que le impida asumir sus obligaciones. Recordemos que en Estados Unidos es una tradición que los presidentes se realicen chequeos médicos anuales para que puedan demostrar que se encuentran en condiciones óptimas para estar en el cargo. Esperemos que el presidente nos cuente qué le sucede, porque de no sufrir de algo, tendremos que pasarle un memorando por las llegadas tarde. Esta es mi propaganda electoral. Es una solicitud de empleo.